muy buenas tardes, mis amigas y amigos, fieles seguidores de este su programa Con Tus Propias Manos. Qué bueno que están ahí. Vamos a dar las gracias a ustedes, porque sin ustedes este programa no tendría razón de ser. Pero principalmente vamos a agradecer a Dios que nos lo permite. Ustedes saben, señores, que este programa, a lo largo de todo este tiempo que se ha estado transmitiendo, ha compartido muchas manualidades. Muchísimas manualidades, pero también hemos compartido consejos para el hogar, muy prácticos. Y es que casi todo se hace con sus propias manos. Limpiar, cocinar, lavar, bañarse. Todo eso se hace con sus propias manos. Para estos consejos, la persona más adecuada, ya ustedes la conocen, la tía Pina, y está aquí a petición de ustedes. Eventualmente haremos programas de esta naturaleza, porque todos estos consejos siempre nos harán falta. Por más sencillo que parezca, hay personas que desconocen que ponerle un pedacito de papel periódico al zafacón debajo evita que gotee. Así de sencillo. Estas cosas y otras que vamos a compartir a lo largo de este programa y de otros más que vendrán, usted las va a tomar muy en cuenta de ahora en adelante para que su hogar se desarrolle muy bien. Pero el tema que nosotros vamos a tratar especialmente en esta ocasión es la economía en el hogar. ¿Cómo podemos economizar en nuestra casa? Así que no se muevan, en unos segunditos regresamos con la tía Pina. Aquí estamos, señores, qué éxito han sido todos estos programas con la tía Pina. Y es que mi familia se toma todo lo que hace en serio y con mucho amor. ¿Verdad, tía? Claro que sí. ¿Cómo está? Otra vez la voy a saludar. Muy bien, gracias a Dios. Miren qué tía me gasto. Qué elegancia, caramba. Gracias. Hermana de mi madre y de otras tías más. Bien. Todas cortadas con la misma tijera. Todas. Tía, usted sabe que es muy popular en este programa. La gente pide a gritos, lleven a la tía Pina, porque aunque es con tus propias manos, nos ve mucha gente, nos ven muchas amas de casa, nos ven muchas señoras, muchos señores, porque también hay amos de casa. Pero principalmente este programa va dirigido a los niños, a los jóvenes también, que si desde pequeño nosotros le inculcamos los buenos valores, los principios, la educación, en el futuro vamos a tener mejores ciudadanos, hombres y mujeres. Mejores hombres y mujeres. Entonces, como dice un refrán muy conocido, la educación viene por la casa. ¿Qué usted dice de eso? Claro que sí. La educación comienza en casa. Los profesores es para enseñar, pero en la casa es para educar. Cada ser humano está compuesto de muchas cosas, del ambiente que nos rodea, la escuela, porque muchas veces paramos más tiempo en la escuela y en el trabajo que en nuestra propia casa, pero la casa sigue siendo el núcleo principal. Entonces, si usted en su casa desde pequeño le enseña a los niños y a los jóvenes cómo comportarse, en un futuro, como lo va a tratar este tema de hoy, va a servirle para muchas cosas, especialmente para la economía, que es lo que nosotros vamos a tratar. Hay muchos temas que se pueden tratar en torno a una casa, pero el que más nos interesa, siendo vanilejas, claro, es de la economía. ¿Por qué será que nosotros los vanilejos? Y no solo para los vanilejos, sí, para todo el mundo. Lo pero que cada pasa. Vez que se habla de economía... Nos han etiquetado con eso, que no nosotros sé. Somos gente tacaña. Pero yo le doy gracias a Dios, porque es que a veces se confunde la tacañería con la organización. Esa es la situación, que nosotros no somos tacaños, sino organizados. Tía, y prevenidos. Vamos a compartir primero unas informaciones acerca de lo que es una buena economía en una casa, unas informaciones generales, cómo ahorrar en una casa. Adelante con las gráficas. No,
La economía doméstica. Reglas a la buena economía doméstica o reglas de la buena economía doméstica. Gastar siempre menos de lo que se tiene, aunque no menos de lo necesario. Saber comprar o, lo que es igual, comprar bien, pero esto no significa comprar barato, sino comprar cuando los precios nos convienen. Desconfiar de las gangas y de los artículos rebajados, pues suelen ser de calidad inferior y ponen en peligro nuestra salud si se trata de alimentos. Comprar barato significa casi siempre comprar dos veces. La primera de ellas, tal vez, cegados por la publicidad. No comprar algo por si un día necesita, sino cuando realmente es necesario. Huir del reclamo de los saldos orientados a fomentar la adquisición de productos prescindibles. No comprar al por mayor si no se tiene experiencia en ello o capacidad de almacenamiento en el caso de los alimentos. No hacer gastos anticipados sobre posibles ingresos futuras ganancias. Anotar cuidadosamente todos los gastos diarios sin olvidar los pequeños detalles. Atender las averías y desperfectos graves de forma inmediata, los arreglos aplazados no hacen sino incrementar gastos de un principio. Hacer obligatorio o obligatoriamente el presupuesto mensual, separando en primer lugar la cantidad para los gastos fijos que bajo ningún concepto deben emplearse en otra cosa. Ya vimos unas cuantas reglas para la economía para de la una economía. Casa. Cuénteme, de toda esa que está ahí, la que más usted recuerda, porque hemos pasado muchas, yo sé que usted las implementa todas, pero por ejemplo, para que usted arranque ya con este tema específicamente, yo recuerdo, me voy a tomar ese permiso, yo recuerdo esa que dice que uno no debe comprar cosas porque estén en ganga. Si no las va a necesitar. Claro. ¿Qué usted dice de eso, por ejemplo? Bueno, lo primero es la organización comienza y la economía con su lista cuando uno va al supermercado. Porque ahí uno debe comprar lo necesario, lo que se le ha terminado en la casa, que yo siempre voy anotando lo que se me va terminando para no comprarlo. Después me dice, ay, falta esto en la casa. No, yo llevo mi lista organizada, compro todo allá y compro simple y llanamente lo que sé que voy a necesitar, porque a veces uno compra muchas laterías, compra diferentes cosas que luego o se vencen las fechas, etc. Tía, ¿a qué se debe que uno va al supermercado con una lista y siempre llega con el doble de lo que uno fue? A eso sí, porque a veces uno ve ciertas cosas que no recuerda. Los antojitos. Los antojitos, sí. O algo que está quizá en especial que uno este día lo vaya a utilizar. Y entonces acostumbra uno a llevar más cosas que las que necesita. ¿Usted sabe qué se debe eso? A la publicidad. Porque las góndolas de los supermercados están puestas estratégicamente para que la gente compre con los ojos. Sí. Y generalmente uno siempre termina comprando lo que no necesita. Lo que no necesita. Y hasta a veces lo que necesita lo deja de último. Muchas veces sucede eso. Sí. Bueno, pero nosotros vinimos a hablar de economía. Por ejemplo, ¿cómo usted economizaría una comida que le quedó del día anterior? Un arroz, ya lo hemos hecho bueno. Aquí. Yo economizo no solo el arroz, no, yo economizo muchísimas cosas, tú lo sabes. Sí, sí. Porque yo en la cocina, como me gusta, aparte de todo, me gusta mucho la cocina. Yo si me queda un arroz del día anterior, al otro día hago un pastelón, o si hago un asopanto, se echo un poquito menos de arroz y luego le echo ese. Y así sucesivamente, unas frituritas de arroz. Se puede hacer infinidades de recetas con ese arroz que queda. No ¿y el solo el arroz. El concón de leche. Ah, no, del concón. Cuando queda el concón, si no se ha quemado, tú sabes que yo soy famosa haciendo ese arroz con leche del concón. Y si es un arroz quemado, ya no tiene. Ya, bueno, ya, eso no ya tiene... si es quemado, hay personas que le gusta, le echa su salsita de carne y de habichuela y se lo come, pero con el concón quemado que no se puede reciclar. Sin mucho. Saber que van a poner las paredes del estómago, la van a tiznar. Ni un carnaval. Así bueno, es. Eso es una parte. Vamos a decir que en la comida, en la cocina, donde más se economiza. Pero la gran economía, y es lo que yo quisiera decirle a todas las amas de casa, y a la vez que se lo vayan enseñando a sus hijos, porque eso es lo que a mí como más me duele es en el agua.
Claro que sí. Es que acostumbran mucha gente, yo digo acostumbran porque yo no lo hago hace muchísimos años, desde que tengo uso de razón. Si usted se va a bañar, señor, usted se moja. Cierra la ducha, entonces se enjabona, se baña y todo. Se y después, pero hay bien, gente con que lo que se va enjabonando está la ducha abierta, botando agua. Sí. Los hombres, cuando se van a afeitar, abren la llave del lavamanos, y la dejan esa ahí. Agua abierta, van afeitándose, sí. Y la llave abierta. Claro. Sabemos el problema que hay con el agua. Y el agua va a ser el problema mundial con todo esto que está sucediendo con película, el planeta. Hubo una película una vez donde una botellita de agua costaba 1,000,000. Por eso, entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, los niños que no entienden, sí. Eso. Uno se lo va enseñando desde la cuna. Cierra la llave y la abre cuando la vayas a necesitar. Y así vamos economizando el agua, no solo para el mundo, sino también para muchos barrios que carecen de ese líquido. Eso, eso es una cultura de los países subdesarrollados. Sí. Como vemos mucha cosa, abundancia de eso, abundancia. Pues no sabemos el sacrificio que van a tener después los hijos nuestros y los nietos, porque nosotros todavía estamos en abundancia, pero en un futuro va a sufrir esa generación. Muchísimas, vamos a carecer de muchas cosas, pero es porque el hombre desperdicia mucho. El mundo está con tanta hambre y tantas cosas, mayormente por el desperdicio de las personas. Nosotros mismos que no sabemos economizar. Hay uno de los tópicos, eso lo vamos a ver ahorita también, pero uno de los tópicos que tratamos ahí es que hay gente que va a comprar algo, por ejemplo, en esos supermercados grandes o que uno de los que uno es socio, que aquí tenemos eso también. Uno a veces va a comprar en grandes cantidades y no necesariamente uno es la persona idónea para pertenecer a ese club. Me explico. Si usted no tiene negocio, si usted no tiene familia numerosa, si usted no tiene suficiente capital, ¿verdad? ¿Por qué usted pertenece a ese tipo de clubes? O no estoy tampoco queriendo hacerle mala publicidad. No, claro, sino, pero... aunque no pertenezca a ningún club, pero, por ejemplo, si usted tiene un almacenamiento limitado, ¿cómo usted compra una cantidad que se le dañe? Solamente porque es lo que explicamos ahorita. Barato o porque es mayor cantidad. Si fuera para un negocio, ¿verdad? Ya es otra cosa, especialmente en la comida. Entonces, pues esas cosas de los supermercados, de las tiendas, los anuncios de televisión, hay que tener mucho cuidado porque si uno se lleva de eso, no quisiera tener un almacén en su propia casa. En nuestro país hay muchas carencias por eso, porque es que las personas a veces no planificamos. Claro. Entonces nos llevamos de la publicidad, de los anuncios, de aquello, y entonces hacemos muchas cosas que después a lo mejor hasta nos lamentamos. Porque a veces tenemos una despensa llena de muchísimas cosas que no necesitamos, que la compramos por una publicidad y luego ese dinero nos hace falta para otras cosas más necesarias. Eso tenemos las amas de casa que comenzar a hacerlo, írselo enseñando a nuestros hijos e hijas, para que ellas cuando sean amas de casa o hombres del hogar también, porque hay muchos hombres que también son los que hacen la compra y esas cosas, pues sepan economizar todas esas cosas que pueden hacerse desde ya. Hay algo, y es que muchas de las personas que nos ven no necesariamente hacen compras formales en los supermercados, sino que compran en colmados. Formados, claro. A veces, eso es el diario de cada día, valga la redundancia, el diario de nosotros, de muchos de nosotros dominicanos, que compramos en colmado. Me voy a incluir, porque yo también los botellones, algunas cosas. A veces sale más la sal que el chivo, porque muchas veces en comprar en colmado, uno se gasta el doble. Uno muchas veces, casi siempre se gasta el doble que ir a un supermercado, pero es la necesidad, es la forma de uno chelear, porque uno a veces no puede esperar o a veces no tiene el vehículo para ir a un supermercado. Y lo pide a domicilio. Y lo pide a domicilio, que esa es una de las facilidades que tenemos en este país, por suerte. Usted sabe lo cómodo que es que usted esté en su casa y arme un bonche. Y a la hora que sea, usted llama un colmadón y le lleven una fría. Muy Oiga, qué ventaja. Es muy bueno. O un refresco. Dije eso porque la mayoría de la gente, sin embargo, lo resuelve así. Sin embargo, en otros países usted tiene que bajar. Imagínese usted en Estados Unidos que usted tenga un bonche. Bueno. Y que no tenga algo para brindarle. Es muy raro. Porque es también muy raro generalmente, porque entonces allá, como hay tanta abundancia, casi siempre la gente... Generalmente uno es más organizado. Sí. Pero... Póngase usted que le llegue visita y que usted no estaba contando con eso. Aunque también es muy raro que la visita le llegue de improviso porque sí, siempre llama. Siempre. Pero siendo dominicano, al fin, llegó alguien y usted no tiene. Vamos a ponerlo así. ¿Usted sabe lo difícil que es llamar a un delivery en Estados Unidos y que vaya? No.
Allá aparecen. Eso es imposible. Aparecen en Manhattan, aparecen. Usted se hace amigo del de la bodega o algo. Pero lo importante es aquí. Pero aquí. También subir un quinto piso con una funda repleta no es fácil, ¿no? Y en nieve, tía. Vamos entonces a hacer una pausita y cuando regresemos vamos a seguir compartiendo con la tía Pina estos consejos para ahorrar en nuestra casa. Estamos en este su programa Con Tus Propias Manos y de invitada tenemos a alguien muy querido por nosotros y por ustedes, la tía Pina, con sus consejos para el hogar. Aunque este programa sea con tus propias manos, dijimos que todo se hace con sus propias manos, especialmente la limpieza de una casa, la organización de una casa, pero ahora estamos hablando la economía en un hogar, algo muy práctico para todo el que nos ve, no importa la edad, todo el que nos ve. Entonces, vamos a compartir la segunda parte de los consejos, aquí lo tenemos, por ejemplo, para un ahorro de luz y agua en una casa, como estamos hablando ahorita. Iluminar únicamente la habitación que ocupemos. Vamos a ir leyendo para que luego desarrollemos el tema. Iluminar únicamente la habitación que ocupemos. ¿Sabías que mantener las lámparas limpias puede suponer un ahorro del 20% en la factura de la luz? Una bombilla sucia puede perder hasta el 50% de su luminosidad por el cúmulo de polvo y suciedad. Mientras nos enjabonamos o lavamos los platos, las llaves del agua deben estar cerradas al finalizar, cerrar correctamente y que no goteen, lo que estamos hablando ahorita. Consejos para reducir al mínimo la limpieza. El hábito de recoger las cosas conduce a la limpieza. Una casa ordenada parece más limpia. Se debe recoger al momento todo lo que se caiga, casi o así impedirá que se formen manchas difíciles de quitar. Ponga en la puerta de la casa una alfombra, de esta manera entrará menos suciedad. Limpiar todas las superficies con frecuencia para que la suciedad no se pegue a ellas. Luego no tendrán que utilizar sustancias químicas peligrosas. Algunas partes de la casa necesitan una limpieza frecuente, otras no. No haga trabajos innecesarios. Asegúrese que todo el mundo contribuye en parte a la limpieza diaria de la casa. A los niños se les debe enseñar a mantener limpias sus habitaciones cuanto antes. Todos deberían colaborar en barrer, fregar los platos, especialmente si trabajan. Vimos lo que estamos hablando ahorita, precisamente. ¿Qué usted dice de esa persona que en una casa, por ejemplo, le gusta cocinar, pero no le gusta fregar? Bueno, eso es muy frecuente. Yo cocino, pero no friego. Eso es muy frecuente, porque no a todo el mundo le gusta fregar. Hay muchas personas que les gusta la cocina y no les gusta fregar. Sin embargo, hay otros que le encanta fregar. Yo soy una de esas. A mí también me gusta fregar. Yo voy cocinando y llevo mi cocina organizada porque eso también economiza mucho tiempo. Cuando tú vas cocinando y llevas tu cosa organizada, hay gente que cocinan y ponen la meseta de aquí a allá. Sí. Llena una cuchara, sí. un jarrón, qué sé yo qué. No hay que ir organizado. Si usted no puede fregar en ese momento, que hay gente que van fregando en ese momento, otros yo lo voy depositando, por ejemplo, en el fregadero, y cuando ya tengo mi cocina recogida y mis cosas puestas en la estufa, tapada o lo que sea, que ya no necesita de que yo le esté moviendo cualquier cosa, alguna receta que esté siguiendo, entonces friego lo que esté sucio y eso te ahorra tiempo, porque después ese reguerete en la cocina es muy bueno tener todo organizado, porque mientras más organización hay en la casa, sobra más tiempo. La gente está equivocada. A mí me da mucha pena esta generación de ahora. No generalizo, pero la gran mayoría de estas jóvenes, las hembras, los varones, porque
Y ahora los varones y las hembras pueden hacer todas sus cosas. Yo crié a mis hijos así, que hacían hembra y varones, tendían claro. su cama, hacían todas sus quehaceres y me ayudaban a recoger la mesa, esto. Yo veo a esas jóvenes que me da pena cuando entro a veces a las habitaciones de ciertas jóvenes que, ay, que tienen tanto que esperar. Yo digo, ¿cómo serán esos hogares mañana? Sí. ¿Cómo serán? Entonces, si se casan con un hombre desorganizado, un desastre, y si se casan con uno organizado, peor todavía. Van a tener problemas porque van a chocar. Entonces van a tener problemas. Sí. Entonces, hay algo que yo vi ahí muy importante, que a veces, eso siempre me lo dice mami, que a veces es mejor ser organizado que limpio. Sí. No me malinterpreten. No, porque uno tiene que ser limpio. Sí. Pero si usted no tiene tiempo de estar haciendo una limpieza profunda en la casa, por lo menos organice, porque sí. cuando usted tiene todo organizado, aunque la casa usted le haga así a las cosas y esté no, sucia. No, es que si llega una visita no va a ser así. Hay alguna gente fresca, sí, sí. Pero, le gusta hacer así. Pero muy poca gente. Sí. Hay que tener la casa yo organizada. Eso pero organizada la casa, se ve como si estuviera limpia. Limpia. Mientras que hay, se da el caso contrario, tía. Hay personas que limpian todos los días, pero un revolú en esa yo casa que uno... Yo he visto personas así. Es un desorden, entonces... Entonces, yo creo que la organización es mejor. La organización hay que es ser limpia. Yo soy extremadamente limpia porque yo soy muy psicorrígida, pero la organización es esencial, porque hasta una pequeña cosa que esté torcida, hasta una silla que esté torcida en el comedor, te distorsiona toda la casa. Un claro. cuadro torcido, un vaso aquí en medio, una cosa. Es mejor tener todo organizado, sí. aunque la limpieza es relativa, porque no todos los días tú estás limpiando una persiana, no todos los días. Pero uno es higiénico, pero la organización es vital. Bueno, nosotros estamos tratando este tema de la economía en el hogar y todos estos tópicos que hemos ido desarrollando, aunque usted no lo crea, forman parte de la economía, porque si una casa está organizada, si una casa está recogida, si usted sabe, se organiza cuando va a fregar, cuando va a bañarse, todo eso forma parte de... Es como un encadenamiento, todo, algo, una cosa trae otra. Algo que hay... Oíste en los tips que tú dijiste ahorita, está muy bien. ¿Qué sobre los bombillos prendidos? Yo he ido a casa. Eso sí, ¿verdad? Que hay 20 bombillos prendidos. Y no, nada y más están. Y sala. Todo el mundo en la sala. Sí. Entonces, no economizan la luz. Sí. Que es una economía. Entonces, apaguen los bombillos que no estén utilizando, señores. Y van prendiendo a la medida que van a entrar a una habitación, prenden el bombillo, que siempre está en la entrada. Claro. También pasa con los equipos eléctricos. Ah, si no, usted, eso. Si usted va a su sándwich, esa es otra cosa que yo se lo digo mucho a mi servicio. Usted va a su sándwich, conecta su sanduchera, pone su sándwich, pero ya cuando va a la mitad de cocción el sándwich, desconecte que por con supuesto. El caliente que sigue, claro. ya se termina el sándwich y economiza luz. La plancha. Eso sí, es una de las cosas. Sí, el calentador, lo que. Lo que tiene. Más gastan son las planchas, todas esas las tostadoras, los secadores de pelo. Si usted está terminando de planchar, desconecte la plancha, que ya con el caliente termina. Exacto. Lo mismo el calentador, usted lo prende 10 minutos antes de bañarse, lo apaga y se mete a bañar, que ya el agua que usted va a utilizar ya está tibia. Y no le va a quedar ni agua caliente y no va a estar economizando luz. El agua también, sí. que ahorita se me olvidó decir esto. Si usted trapea, exacto. Y el agua le puede quedar sucio, pero esa agua es sucia. Usted se le echa a las matas si tiene jardín. Si no tiene Mistolín, sí, valga la promoción. Yo se le echo hasta con Mistolín a veces porque no hay que echarle esa gran cantidad. Ya las matas de aquí están a prueba. Ya están a prueba de todo eso. Sí. Entonces esa agua se utiliza para cosas que, por ejemplo, una mata, que aunque el agua esté sucia, sí. no importa. Si el agua le queda, que a veces el piso está muy limpio, uno le pasa un saquito. Hay personas que tienen mucha escasez de agua. Esa agua entonces se cogen para los inodoros si se necesita también. En un momento determinado. Claro. Y así hay un sinnúmero de cosas en los hogares que si las amas de casa comenzáramos a hacerlos y a enseñárselo a nuestros hijos, este mundo tuviera un cambio muy grande porque con el tiempo se verían los resultados. Por supuesto, pero déjeme decirle que las personas que acumulan agua en la casa también es una economía si la tapan. Porque no, entonces, si no la tapan, sale más a la sal que el chivo, no, viene una enfermedad. No, tapada y con su cloro, ya eso está, porque por ya supuesto. eso lo saben. Entonces, una pregunta, tía, ¿cómo usted economizaría fregando, por ejemplo, en la cocina? Agua. Agua, bueno. Agua, detergente, ¿cómo usted mira economizaría? Mira qué fácil, yo economizo. Yo, por ejemplo, estoy fregando aquí con mi envase. Hay gente que friega en un vaso, lo enjuaga. Friega en un plato, yo no lo hago así. Okay. Yo, como mi fregadero tiene sus dos fregaderos,
en este voy fregando, entonces yo voy colocando ahí si son las copas que debe fregarse primero. O sea, lo frágil, lo de cristal. Lo de cristal, y inclusive hasta con un estropajo diferente sí. de los platos. Hemos hablado de eso ya, que hay gente que liga ocasiones. Y salen esa copa con ese olor a huevo sí. que no hay que aguantar. Entonces las copas se ponen todas ahí. Entonces ya cuando eso está con todas las copas, entonces usted abre su llave, enjuaga las copas, las pone a escurrir. Luego sigue con lo demás que va fregando y cuando tenga un sinnúmero de cosas en el fregadero, porque si usted está enjuagando un plato, esa agua le va cayendo claro. a los otros. Y ya cuando va a enjuagar el que sigue, se gasta menos agua. La artillería y pesada se deja no de lo último. Vea, exacto, y aunque uno no lo vea inmediatamente, pero sí. con los años y con el tiempo, la economía se nota. Claro se que nota. Sí. Eso lo saben muchas amas de casa. Por ejemplo, hay personas que dejan el concón o el caldero del arroz en remojo. ¿Verdad? Porque la artillería pesada la dejan para último, lleno de grasa. Sí. Una economía también es que cuando usted tenga esos sartenes, por ejemplo, con sarrumitas de fritura, uh-huh. en vez de usted, primero debe botar el aceite viejo claro. ya en ay, un pote sí. o envase para irlo guardando todo ahí y luego botarlo ya cuando esté lleno. Pero debe tomar una servilleta o algo para limpiar. Sobre el aceite, sí. déjame decirte esto, uh-huh. que esto me lo dijo alguien que sabe sí. eso. Como nosotros vivimos en un país que tú sabes que es un país que carece de muchísimas cosas claro todavía. Sí. El aceite, después que usted lo use, usted lo puede reciclar. Lo que no puede es usarlo como mucha gente que lo guarda, entonces lo usa 5 y 6 veces, no. 5 y 6 veces, tía, no. pero usted está muy lenta. No, mira. Hay gente que la usa en 80. Ese aceite, oye, como tú haces, tú lo cuelas en un pote, lo pones sí. en la nevera. Sí. Porque no lo debe dejar afuera, porque claro ahí es donde no. se contamina el aceite. Exactamente. Entonces lo pone dentro de la nevera y luego ese aceite lo puede usar una o quizás 2 veces más, no más. Atención, ya el que quede, fritura. Ya el que quede, se atención, hay que botar. Atención, fritureras. ¿Oyeron eso? Tiene entonces mucha. Cualquier aceite de carro es más limpio que ese aceite que usted usa en la fritura. Señores, por eso que hay tantas enfermedades, eso, tanta gente eso, con tantos cánceres y tantas cosas. Eso es. Y comida que sabe buena esa, porque explíqueme eso, mientras más daño hace una comida más buena, ¿eh? ¿Y por qué será? Porque todo lo que es bueno o es pecado o engorda para hacer eso daño. Sí es verdad. Déjeme decirle que eso es economía, cuando uno está lavando los platos y dejando, por ejemplo, de la menos grasa, del más sencillo, a la artillería pesada, como claro, yo dijiste, que viene siendo los calderos y todas sí, esas cosas. Sí, que es lo último que se debe la cristalería, todo la eso. La cristalería primero. Eso es ahorro. Luego sí. Eso es también, ahorro. La gente lleva a veces los platos de la mesa con la comida, las servilletas. Señor, si usted recoge es los ahorro. Platos de la mesa o de su pierna donde usted coma, no tiene que ver donde usted coma. Antes de llevarlo a fregar, límpielo con la misma servilleta. Bote eso en la basura y ya el plato va que cuando tú lo friegues. Eso es en algunas casas, menos. Porque hay en otras que el plato llega tan limpio que no lo hacen así de casualidad. Porque también depende el menú. Sí, no depende. Si es un menú de lo que usted hace, el plato llega bien limpio. No depende. Sí, tía, porque usted cocina bueno. Pero no es verdad, todas estas cosas que estamos diciendo que parecen sí. sencillas, hay muchas personas que no lo implementan, que sí. no lo saben. Y hay que implementarlo. Y hay que implementarlo porque eso es parte de la economía. Parte de la economía y aunque uno no lo crea, se nota, con el tiempo se nota. Y si quieren, si no lo creen, pruébenlo. Para que ustedes vean que con el tiempo van así, pues la tía Pina tenía razón. En definitiva, déjenme decirle algo antes de irnos a la última pausa. Aunque todas estas cosas parezcan un sacrificio, que de hecho lo es, porque cuando uno está tiene hijos, tiene personas menores en la casa que tiene que educar, es difícil, es un sacrificio, pero criar es para toda la vida, eso nunca se acaba. Entonces, aunque toda esta cosa parece un sacrificio, después que usted se acostumbra a hacerla, ya es parte de su rutina. Así que no se muevan, que en unos segunditos estaremos con la parte final de este programa, La Economía en el Hogar con la Tía Pina.
Este es el programa Con Tus Propias Manos para toda la familia, para todos aquellos y aquellas que gustan de las manualidades y todo lo relacionado con las artes y los oficios. En este caso, estamos hablando de los oficios. No hay mejor cosa que hacer oficio con música. ¿Qué le parece? Ay, sí, no, pero una música es vital. Yo sí, desde que me levanto, lo primero que hago es prender mi musiquita. ¿Los sábados se hicieron para los oficios? Para los oficios, y los sábados se hicieron para los oficios, entre veces hasta su cervecita. Pero venga su acá, sufría. Tía, pero venga acá, los sábados se hicieron para muchas cosas. Los sábados es el día que uno hace los oficios. Todo. Que va al salón, sí. Que también sale en la noche. Sí. Que los vanilejos cogemos una manguera. Pecado. Como que el sábado. Sí, como que el sábado deberían prolongarlo. ¿Qué usted cree? Deberían hacer dos sábados. Corridos, uno detrás de otro. Estamos hablando específicamente de la economía en la casa con la tía Pina. Porque usted así lo ha querido. Estos consejos siempre son tan necesarios para las personas, sobre todo para las principiantes. Sí. Porque la experiencia no se improvisa. No se improvisa. Tía, hay algo que yo siempre le he dicho cuando le he visitado allá a su casa. Y es que las hermanas Betancourt, o sea, usted es hermana de mi mamá, y todas las hermanas y los hermanos inclusive, están cortados con la misma tijera. Usted va a la casa, o yo voy a su casa, voy a la de otra tía mía, voy a la de otro tío mío, y todos como que tienen la misma línea. Bueno, pues, eso se debe a cosas de mamá y papá. Lo que nos enseñaron en nuestro hogar, porque es que los hogares... Antes se daba mucha educación doméstica, se daba en la escuela y el hogar, muchísima educación doméstica. Hoy, lamentablemente, porque las madres, la mayoría de las madres tienen que salir fuera de su casa a trabajar, o porque los hijos también, ya tú sabes cómo está el mundo, que no, los hijos y las madres a veces le quieren enseñar o educarlo con ciertas cosas, entonces tienen problemas con sus madres, pero... Tú sabes, bueno, tú sabes lo que fue claro. Mamá, que mamá nos enseñó. Nosotros somos 8 hembras y las 8 fueron cortadas ahí todas con las mismas costumbres, los mismos valores, los mismos principios, cosa que le agradezco a mis padres donde quiera que estén en la eternidad. Amén, amén. Fíjese, aparte de que nosotros somos vanilejos y que somos economistas por naturaleza, no quiere decir que hayan otros de otros pueblos, ¿no? ¿Verdad? Uno dice así por... Sí, una, claro, eso una ya... chanza, pero hay muchísima claro gente, que ¿no? Sí. Claro, claro casi sí. Todo el mundo, porque no todo el mundo es, por ejemplo, desorganizado, ni nadie, muchísimas amas de casa, que yo también he hablado, que llevan muchas costumbres y muchas cosas, y de cualquier pueblo, de cualquier edad, porque hay mucha juventud también organizada, muchas claro. Cosas, no es que todo el mundo... No podemos generalizar, ¿no? Lo que me refería es que nosotros llevamos eso de naturaleza, la economía, en todo el sentido de la palabra. Por supuesto, las últimas generaciones ya no son tan así como definidas como las de antes, ¿verdad? Siempre... ¿Sabe por qué? Porque sí, es que también... El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y ya es un mundo consumista que vivimos, un mundo de consumo. Tú no ves que viene una moda, de una vez pasa esa moda, ya viene otra, ya todo el mundo quiere tener la misma ropa, los mismos zapatos. Todo es el consumo, lo que te ponen, todos los anuncios y todo, solo para consumir. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo economizar en la casa. Por ejemplo, cuando estamos haciendo los oficios, también ya hemos hablado algunas cositas de la comida. Esto es un tema demasiado amplio, basado desde nuestro lado, humilde, basado en la... en la experiencia de mi tía, que con esas cosas que le han dado resultado a ella, pueden, pues, transmitiéndoselo a ustedes, puede dar resultado también. Yo hablaba ahorita que el simple hecho, al principio, yo dije que el simple hecho de usted colocar un papel debajo del zapacón de la comida, de la cocina, ¿verdad? Un papel periódico o algo, y usted poner... por ejemplo, la basura en ese en esa funda, ¿verdad? La bolsa plástica y luego el papel y evitar que gotee. Ya eso también es una economía, porque usted se imagina, hay personas que viven en edificios de apartamentos, compartiendo, que no hay cosa peor que vivir con otras personas que no tienen la misma costumbre que uno. Así. Entonces, yo he visto en la escalera de mi edificio, por ejemplo, esa filita así, de agua que bota sucia, la basura. Sí. Y eso es porque no lo puedo. Eso es muy común porque entonces, no ¿qué significa eso? Eso es poca economía, porque hay que entonces limpiar, gastar en detergente. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas que hace eso
Entonces no van después con el suave a trapearse, que es agua sucia ahí. Entonces, porque si es una persona, si entonces va otro el que limpia, porque si es una persona muy limpia, va o pone el periódico abajo o lleva el suave en las manos para hacer eso. Que eso es lo que pasa. Yo tuve una profesora una vez de cocina que decía que ella deducía lo que era el ama de casa por el zafacón que tenía en la cocina. Claro. Que hay gente que hasta para echar la basura chorrea el zafacón, ¿no? El zafacón es lo primero que debe estar higiénico, con su funda, su papel abajo, como tú dices. Inclusive, creo que lo dije otra vez dando otros consejos, cuando usted, a esas amas de casa, cuando usted se les rompa una copa, un plato, cualquier cosa que se rompa en la cocina, traten de envolverlo en papel de periódico para echarlo en la basura. Eso es muy peligroso. Porque es muy peligroso. Después las mismas personas. Se economiza tener que coger para un hospital. No, y las mismas personas que recogen la basura, también, el servicio. Pues si se envuelve bien y se coloca una funda amarrada y luego en la basura, pues se evitan accidentes que después uno, aunque no sea uno mismo, pero le puede suceder a un hermano, y hay que cuidar el prójimo como si fuese nosotros mismos. Otra cosa importante, ¿cómo usted ahorra en una nevera, por ejemplo? Hay personas que abren la nevera 60 veces al día. Si usted está cocinando, bueno, ¿cuál es su método? Bueno, el método que dicen todos los cursos de cocina, que si usted va a hacer una receta, lo primero que tiene que hacer es buscar los utensilios y los ingredientes. Exactamente. Si usted abre la nevera y va a necesitar tomate, ají, cebolla, todo lo que esté en la nevera, en ese momento que la abre, usted saca todos sus ingredientes y lo pone ahí. Se organiza primero. Se organiza, no tiene que estar a abrir para coger cebolla. Después abre para el ají, ¿no? Usted busca todo lo que necesite en ese momento, lo tiene todo ahí con sus utensilios y ya usted va a hacer su comida. No es casualidad que cuando usted cierra la nevera, inmediatamente la abra, ella como que no quiere abrir. Eso no es casualidad. No es que la nevera es inteligente. Sí, la nevera le está diciendo, pero mijo, y tú no acabas de abrirme ahora mismo. ¿Y qué es lo que te pasa? Es que es así. Es porque así, que uno debe buscar todas las cosas, organizarlas ahí. Yo no es que soy cocinera. Yo no soy cocinera. Yo cuando voy a cocinar, si hago algo, tiene que ser con libros de recetas, por ejemplo. Y claro, estamos hablando de ciertas comidas, porque el arroz, cosas así como uno las... Pero cuando yo voy a cocinar, yo creo que estoy en un programa de manualidades, porque pico todo, duro como una hora picando, organizando, y tengo como un programa ahí. Entonces, pero eso es lo mejor. Después que hago todo picado y todo organizado, comienzo a... Exacto, a preparar tu plato, que es así, ya usted así sabe. Es que debe ser. Por suerte me queda bueno, porque no todas las recetas son buenas, pero la única que se la come soy yo. Por ejemplo, tía, ya dijimos que cuando usted se está bañando, hay personas que tienen tanta escasez de agua que aparan el agua abajo, la paran en una cubeta, y esa agua la usan para el inodoro. Sí, para otras. Porque hay tanta escasez, pero eso son las personas conscientes, no todo el mundo hace eso. Si todos hiciéramos eso, el mundo sería diferente. La pasta de dientes. Estamos hablando de eso usted y yo el otro día. Sí, eso. Que están vendiendo unas cositas para llevarlas así. Para irlas llevando, sí. Usted me dijo algo que a mí me dio risa el otro día. Me dijo, no, y después que se acaba, yo cojo una tijera, la corto y la limpio así con mis propios dedos. Que es así, señores. Eso lo hace ella, yo no. Yo no, porque yo tengo mi cosita. Caramba, que la voy tía, empujando. Me hizo quedar mal. Sí, es verdad. Porque es verdad. Yo tengo mi cosita que la voy empujando. Sí, porque hay gente que le llega allá arriba y la bota y a veces tiene muchísima pasta. Sí, es una pasta. Economía. Ahora, yo la llevo hasta lo último, eso sí te puedo decir, pero no así de corto. Usted, yo le digo, tía, aunque hay mucha gente que lo hace y yo lo veo muy bien. Tía, yo me imagino la gente dirá, pero este es el colmo de la tacañería. Tía, yo le digo, no, guárdeme todos esos residuos. Hasta ahí yo no llego. Guárdeme todos esos residuos y yo lo corto. Yo economizo, pero hasta ahí. No tanto. No estábamos tanto. Hablando también del jabón. ¿Usted se acuerda? No hay cosa que dé más pique que uno se esté bañando con un jabón. Y se le cae a uno. Entonces, y se le cae los granos. ¿Qué usted hace cuando le quedan esos pedacitos de jabón, por ejemplo? Bueno, yo los voy guardando. Sí. Los voy guardando. A veces mis mismas muchachas, las del servicio, ellas lo cogen ellas. Y hacen una bola. Hacen una bola ellas, se lo lleva para su casa, porque a veces tú se lo echas. Por ejemplo, yo a veces si voy a lavar cualquier cosa así que sea, yo le echo esos pedacitos de jabón ahí y después para ellos lavar la ropa para lavar, sí. Pero también te iba a decir algo. ¿Cómo se economiza también mucho en cuanto a los detergentes? Si usted va a lavar muchas ropas, tiene ropa blanca, por ejemplo, lave la blanca primero, como es normal. Pero también se pone remojo. En remojo. Claro.
Cuando usted lava esa ropa, que a veces es ropa delicada y no se echa en la lavadora, sí, entonces usted esa misma agua que le va a quedar limpia le sirve para ropa de color. Uh-huh. Usted primero le saca la, ¿verdad?, en agua clara y después la echa ahí. Y esa misma agua, donde usted lavó la ropa blanca, esa misma agua le puede servir para lavar la ropa de color. Si no tiene cloro. Si no tiene cloro y no es de lavadora, porque tú sabes que la lavadora la va. Sí. Pero a veces hago eso. Primero la ropa también uno se organiza y va lavando la ropa de más delicada a claro, igual que la cocina, la artillería pesada de última. Sí, por igual. Ejemplo, esa alfombra que yo utilizo en el piso para, no es una alfombra, es como una toalla que uno utiliza en el baño, uh-huh, para cuando uno sale del baño, pues eso, sí, uno lo deja de último. Los paños de limpiarse, señores, los paños de limpiarse lavan. También. Ay, sí. Sí. Y los paños de la cocina, eso, claro, es vital. Claro que sí. Vital, los paños de la cocina, los guantes de eso que uno coge para el horno, todo eso. Volviendo al tema del jabón, de los, sí, residuos de jabón. Entonces uno va haciendo, yo lo voy coleccionando los pedacitos en un envase y luego hago como una bolita, sí, y después uno se va bañando y huele a coco, huele a miel, huele... A todo, porque es una mezcolanza. Una mezcolanza de cosas. Pero como dijeron por ahí, no hay cosa que dé más pique que un jabón que le queda un pedacito y se le vaya. Señores, mire, eso también es una economía. Que usted evite bañarse con una cositita de jabón, porque eso se le puede caer y eso tapa. Eso se le pega al... Ay, sí. A las paredes del sumidero y tapa. El cabello. Ay, sí, también. Eso periódicamente hay que limpiar. Por supuesto que sí, el cabello, sí, también tapa. Todo eso es economía. ¿Por qué? Porque usted se evita tener que buscar un plomero que encima de que usted va a coger un pique, porque no hay cosa más irresponsable. Cuando se le tapa. Perdonando, pero no hay cosa más irresponsable que un plomero. Plomero, carpintero. Pero a ti te van a matar. No, yo sé, ellos son amigos míos, pero es que yo tengo como 3 meses esperando uno. Electricista. Y ebanista. Ebanista. Yo diría que en vez de uno tener el médico de cabecera, también debe tener un plomero de cabecera. Yo tengo uno de muchos años. Pero por supuesto, pero siempre andan con un cuento. Sí, sí. Entonces, señores, nosotros, esto es un tema muy amplio de la economía en el hogar. Lo que nosotros queremos hacer con nuestras humildes enseñanzas, esta conversación, realmente, aparte de que lo hemos pasado muy agradable con la tía Pina, que siempre está dispuesta a venir. Bueno, digo dispuesta, pero hay que esperar mucho para que ella venga. Pero aquí está. Siempre que se pueda. Siempre que se pueda usted viene. Vamos a seguir también haciendo programas y a tratar de ir a su casa, porque mirando las cosas como lo hemos hecho en otros programas, así en vivo, es mucho mejor. Sin embargo, la gente va a agradecer, muchas personas van a agradecer estos comentarios que humildemente nosotros estamos haciendo, porque habrán algunos que lo sabrán, pero hay otros que no. Hay otros que no. Así es. Y es bueno que lo sigan, porque ese es el mayor deseo mío, de que esos consejos se lo graben y se los transmitan a sus hijos. Por favor, amas de casa, madres, que de nosotros depende el futuro del mundo. Bueno, pues ya habló la tía Pina. Señores, en este su programa Con Tus Propias Manos, hemos tenido hoy un programa de lujo. Digo de lujo porque estamos hablando de economía. Y cuando usted se economiza, usted va a tener un bolsillo de lujo. Así que muchas gracias. Y recuerden que todo lo que estamos hablando, aunque es con nuestra propia boca, se hacen con sus propias manos.